dejas. Pero todavía no tengo un testamento porque realmente no tengo que dejarle a un hijo. Cristian Nodal es un cantante demasiado joven, con demasiado éxito. Y aunque en estos momentos Cristian Nodal se encuentra en la flor de su juventud, con tanto dinero que tiene, muchos podríamos creer que ya tiene asegurada toda su vida, al igual que a su familia. Recientemente se dio a conocer que en el futuro cercano, Belinda, su prometida, podría ser su heredera. Sin embargo, deben de pasar dos cosas muy importantes para que Belinda pueda ser la heredera universal de Cristian Nodal. Claro, pues si es mi esposa y la mamá de mis hijos, claro que sí. Estando ya en su camioneta después de un concierto en Texas, Cristian Nodal fue cuestionado sobre la posibilidad de ya tener listos sus papeles de testamento en caso de que algo le pudiese suceder. Esto, por supuesto, previniendo cualquier situación. Un testamento porque realmente no tengo que dejarle a un hijo o a alguien más. Cristian también aseguró que claro que lo piensa hacer, pero cuando ya considere que está en una etapa de su vida un poquito más grande, que su carrera esté algo más concluida. Y sin duda alguna, sí terminará haciendo un testamento. Aunque existe demasiada expectativa sobre el enlace matrimonial entre Cristian Nodal y Belinda, aún no hay fecha para la boda. Los cantantes se comprometieron en el mes de mayo del 2021. Y en esta ocasión, Cristian Nodal nos habló de los planes que tienen hasta ahorita. No, sigue sin fecha. La verdad es que estamos tratando de que sea en el mejor momento. Obviamente, con toda la época navideña, los regalos y las sorpresas, no se pasó por alto el cuestionar a Cristian Nodal acerca de la posibilidad de que muy pronto se convierta en papá junto con Belinda. Acerca de tener hijos, el cantante de Regional Mexicano contestó: los planes de Dios son perfectos y nosotros vamos en el camino que Dios nos está guiando y... En esta pequeña entrevista, el cantante también habló del comentario que recientemente hizo la conductora Andrea Legarreta. La conductora del Matutino Hoy aconsejó a Cristian Nodal y a Belinda que mejor se casaran por bienes separados. Al ser cuestionado sobre esto, Cristian Nodal contestó: yo opino que cada quien se tiene que cargar de su vida, con todo respeto lo digo, y yo jamás me atrevería. En pocas palabras, Cristian también dijo que no tenía ni el gusto ni idea de quién era Andrea Legarreta, pero que aún así le mandaba mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra. Al momento de darse a conocer la entrevista de Cristian Nodal, también salió a la luz el enorme adeudo que tiene Belinda con el SAT. De acuerdo a un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación, Belinda tiene un adeudo de crédito fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria por más de 7.235.000 pesos. Si Belinda logra ser heredera de Cristian Nodal, pues ya sabemos de dónde pagaría esa deuda. Sin embargo, bien lo dijo el cantante de Regional Mexicano, hasta que no sea su esposa y madre de sus hijos, Belinda se queda sin un solo centavo del conocido y famoso Cristian Nodal. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.